El doctoral sigue de fiesta. Ayer la jornada se dedicó a los mayores del pueblo con música y merienda. Los festejos en honor a San Pedro Mártir continuarán toda la semana con el Día de los Niños y la Noche de las Parrandas para este jueves y la romería para el sábado a partir de las 6 de la tarde. Las fiestas llegarán a su final el domingo con la procesión del patrón y las últimas actividades del programa en la plaza. El Ateneo Municipal de Santa Lucía de Tirajana acogió la presentación de una nueva publicación literaria. Se trata de este poemario titulado Recuerdos del Olvido, de la poeta y terapeuta María Rosario Betancor. Para la autora, recordar es el camino que nos guía a nuestro destino, origen del que partimos. El 29 de abril de 1483 se produjo en Ansite la conquista de los aborígenes canarios por parte de las tropas castellanas de Pedro de Vera. Ese acontecimiento ha generado varias controversias, bien por conocer la ubicación exacta de dicha localidad o bien por el significado y trascendencia del episodio en nuestra historia y cultura insular. El Museo de la Fortaleza se ha propuesto conocer el sentir de la población sobre aquellos hechos y su integración en la cultura popular gran canaria. Para ello, ha ideado una sencilla encuesta virtual que le permita enfocar mejor la divulgación de la información que se ofrece en sus instalaciones. El cuestionario, que será totalmente anónimo, intentará obtener ciertos datos mínimos a partir de los cuales inferir respuestas a las preguntas tan básicas como ¿qué sabe la población sobre qué pasó en Ansite? ¿Lo ubica geográficamente? ¿Le importa a la población tal hecho histórico? ¿O qué percepción tiene de su posible recuerdo? Los resultados serán publicados el mismo día de la efeméride, el 29 de abril, en las redes sociales del museo. Ven y descubre un museo diferente. Actividades, entretenimiento y diversión durante este fin de semana para las familias, para todas las edades y para el público en general. Y es que, aparte de la celebración del Día del Libro en la zona peatonal de la Avenida de Canarias y en la Plaza Algodoneros, el recinto teatral del Víctor Jara en vecindario acoge tres espectáculos diferentes y en los que todavía pueden conseguir sus entradas. Este viernes a las 8:30, el que fue miembro del trío Tricicle, Carles Sanz, presenta la comedia Por fin solo, un espectáculo basado en hechos reales que hará reír a aquellos que querrían saber más de la compañía, seguían al trío Tricicle y que forma parte de la memoria emocional de nuestro país. Y el sábado, para conmemorar el Día Internacional de la Danza, la compañía Daniel Morales presenta el espectáculo de danza contemporánea titulada El Vuelo. Volar teniendo los pies en la tierra, un espectáculo sonoro y visual que transporta al infinito y para no perderse, a las 8 de la tarde y para un público mayor de 14 años. El domingo, a las 6 de la tarde, llega para el público infantil Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, con un reparto de 6 artistas increíbles en una obra alocada, divertida y participativa, ideal para toda la familia. Las entradas a través de la página entrees.es, en el Ateneo o en el mismo teatro, una hora antes del comienzo del espectáculo en la taquilla. El Club Vecindauto Sport arrancó la temporada tomando parte en la primera prueba del Campeonato de Canarias de Montaña en la subida a Tejeda. La escudería santaluceña presentó la montura pilotada por Juan Ramírez con el BMW número 42, que finalizó en el puesto número 23 de los 37 pilotos que acabaron el evento. La subida la ganó el Mitsubishi de Miguel Cabral, que fue flanqueado en el podium por los Porsches de Iván Armas y José González.
En la categoría 3, victoria para José Rodríguez, seguido de José Mari Ponce. Por otra parte, este fin de semana empieza en Santa Lucía de Tirajana el Campeonato de Canarias de Rallys de Tierra, con la participación de alrededor 60 equipos, entre ellos los vencedores del 2022 y actuales campeones de la Copa de España de Rallys de Tierra, Juan Carlos Quintana y Yarey Mújica. Otros pilotos punteros que estarán en esta prueba serán Borja Pérez, Gustavo Sosa y Iriome Perdomo, entre otros. Aparte de los coches, también participarán quads, motos y carcross, estos últimos solamente en la parte del slalom, que se va a celebrar en uno de los tramos del rally como en ediciones anteriores. Este viernes 28 de abril, en los aparcamientos del recinto ferial de vecindarios, serán las verificaciones y la ceremonia de salida será a las 7 y media de la tarde en la plaza de San Borondón. El rally se disputará el sábado por el barranco de Tirajana. El primero de los 8 tramos empezará a las 10 de la mañana y el último a las 5 de la tarde.